Nuestro analista Jorge Vilches. Don Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, hemos de felicitarnos porque el aparato del Estado parece que funciona, ¿no? Los mecanismos tratan de evitar esas nuevas trapacerías de los separatistas. Sí, yo creo que es para estar orgulloso de comprobar cómo los mecanismos de una democracia como la española funcionan a la hora de fiscalizar la labor del gobierno, porque hay que recordar que están para eso, para contrapesar la labor del Ejecutivo, porque en este caso la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo casi se ha disipado. Y hemos visto cómo ha funcionado el Tribunal Supremo, que elaboró un informe precisamente para desaconsejar el indulto a los golpistas, cosa que contraviene el espíritu y la norma de la ley. Hemos visto cómo otra institución, como es el Tribunal Constitucional, ha declarado anticonstitucional el estado de alarma y próximamente lo hará respecto a la prórroga de los 6 meses, y cómo el Tribunal de Cuentas intenta poner en su sitio la política de Sánchez con los golpistas. La verdad es que las cosas están funcionando. Lo que tiene que hacer la oposición en este caso es preservar esas instituciones, porque tanto el Partido Socialista como Podemos y sus aliados nacionalistas lo que pretenden precisamente es cambiar las personas que componen estas instituciones, no para que funcionen de una forma más democrática, sino para que funcionen a su compás, lo cual sería muy mala noticia para la democracia. ¿No es una maniobra muy sucia eso de pretender utilizar fondos públicos para avalar una malversación justamente de dinero público? Sucia y es humillante. Es humillante sobre todo para los españoles, para aquellos que vieron cómo se insultaba su norma fundamental, que es la Constitución española, y cómo se pretendía cercenar la soberanía popular. Creo que sería una humillación a todos el que justamente ese pueblo, el pueblo español, tuviera que pagar los delitos de aquellos que intentaron vulnerar sus derechos. Es como si el que sufre, el que es víctima de un delito, tuviera que pagar la pena del delincuente. Bueno, hay una cosa buena, eso de que el Tribunal de Cuentas haya solicitado un informe a la Abogacía del Estado obliga a Sánchez a retratarse, ¿no? Bueno, casi se ha retratado, ¿no? Porque se retrata cada vez que hay una institución o una sentencia con la cual no están conformes, en lugar de comportarse como uno de los poderes del Estado, que es el gobierno, y aceptarlo y callar para preservar la dignidad institucional y la confianza de todos en el funcionamiento de la democracia, lo que se dedica es a desautorizar y deslegitimar las decisiones de esas instituciones. Ya lo está haciendo, lo hizo con el Tribunal Supremo, lo ha hecho con el Tribunal Constitucional y lo está haciendo con el Tribunal de Cuentas, al cual ha señalado como parte del aparato popular con una exministra del gobierno Aznar. Si con eso lo que pretende es desautorizar a una institución porque lleva la contraria a la ambición de Sánchez, insisto, esto es un deterioro de la democracia que nos puede llevar a un momento o a una circunstancia bastante complicada. Bueno, ya sabemos que está dispuesto a todo a cambio de votos para mantenerse en el poder. Don Jorge Vilches, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer como siempre, un abrazo a todos. Un saludo. Juan de Dios, ¿cómo lo